Buenos días, autoridades. Buenos días, profesores. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Ailén Luana Sosa Barreto. Soy del aula quinto grado. Hoy día voy a declamar una hermosa poesía llamada La flor y la nube. Sobre una estéril pradera del diáfano azul del cielo, cruzaba en rápido vuelo una nube pasajera. La vio pasar una flor que abrazada se moría y en su penosa agonía le dijo así con amor: yo te bendigo, la suerte es conmigo, generosa. Dios te manda, nube hermosa, a librarme de la muerte. Joven soy, morir no quiero, en tus bondades confío una gota de rocío. Por piedad, porque me muero, pero la nube orgullosa, insensible caminando, no puedo, dijo pasando, servir a tan noble rosa, que si todos los pesares de las flores mitigaran. Pienso que no me bastara con el agua de los mares. La flor exhaló un suspiro y la nube en ese momento, agitada por el viento, siguió su rápido giro. Cruzó la selva sombría, cruzó también la ribera, pero siempre en donde quiera la tristeza la seguía. Sintió al pronto una profunda, indefinible ansiedad y por fin tuvo piedad de la rosa moribunda. Y del punto en el que se hallaba, con rapidez se volvió. Y a la pradera llegó cuando la tarde expiraba de la flor sobre la frente. Tendió su ligero manto y regándola con llanto le exclamaba dulcemente: ¡despierta! ¡Yo soy! ¡Despierta! ¡Yo te traigo la alegría! Mas la flor no respondía, la infeliz estaba muerta. Guardad tan triste lección en el alma desde ahora. Niños, mostradle al que llora una santa compasión. Si el pobre arroja. A rogaros va, no le miréis con desdén, que es muy triste hacer el bien cuando es inútil, quizá. Gracias. Feliz aniversario al colegio.